Bienvenidos a un nuevo video, estás en Lucrochet. Hoy te enseño el paso a paso de cómo elaborar este copo de nieve para estas fechas decembrinas. Los materiales que necesitas para su elaboración son hilo omega número 10, gancho de 1.5, alfileres, tijeras, aguja y para su endurecimiento un poco de pegamento, agua, unicel y un pincel. Cada semana subo un video nuevo, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Inicio con 7 cadenitas. Primero asegura tu hilo de inicio con un punto deslizado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une la primera cadenita con un punto deslizado. nos ha quedado un pequeño huequito aquí es donde voy a estar trabajando un punto alto cinco cadenas de separación sube tres cadenitas una dos tres representan mi primer punto alto continuo con cinco cadenitas más una dos tres cuatro cinco estas son las cadenitas de separación repito con un punto alto este siempre lo realizo con dos lazadas continuo con cinco cadenitas de separación, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a repetir un punto alto. Cinco cadenitas de separación, un punto alto hasta que complete 8 puntos altos separado por 5 cadenas. Une la tercera cadenita con un punto deslizado. Para la vuelta número 2, trabajo en cada uno de los huequitos que se han formado. Me paso al primer huequito con un punto deslizado y subo con una cadenita. Realizo 5 puntos bajos. 1 2 3 4 5 Continuo con 13 cadenitas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13. Introduzco el gancho en el siguiente huequito y repito 5 puntos bajos. 1 2 3 4 y 5. En esta vuelta voy a estar trabajando 5 puntos bajos, 13 cadenitas de separación, 5 puntos bajos, 13 cadenitas de separación, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y volvemos a repetir: 5 puntos bajos en el siguiente huequito. Después 13 cadenitas de separación, y así nos vamos a ir toda la vuelta. La última separación la vas a trabajar de forma diferente. Esto es para que el gancho nos quede ubicado en la parte central. Primero sube con siete cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Un punto cuádruple. Primera lazada, segunda, tercera, cuarta lazada. Introduce tu gancho en la primera cadenita del primer punto bajo. Primera lazada, segunda lazada, tercera lazada, cuarta lazada y cerramos. Exactamente quedamos ubicados al centro de la separación para continuar con la siguiente vuelta. Para la vuelta número 3 realizo en la cadenita número 7 de la vuelta anterior dos conjuntos de tres puntos altos separados por tres cadenas. Inicio con tres cadenitas. Este representa mi primer punto alto. A completo a tres. Siempre trabajando en la cadena número siete. Este conjunto va a quedar a la mitad y continúo con cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Continuamos con dos conjuntos de tres puntos altos separados por tres cadenas en la séptima cadenita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En esta cadenita, mi primer conjunto de tres puntos altos. Uno. Dos. Tres, tres cadenitas de separación: una, dos, tres, segundo conjunto de tres puntos altos, uno, dos, tres, cinco cadenas de separación: una, dos, 3, 4, 5 y vuelvo a repetir la misma secuencia. Dos conjuntos de tres puntos altos separados por tres cadenas en la séptima cadenita. Mi primer conjunto. Tres cadenas de separación. Una, dos, tres. Segundo conjunto. 1, 2, 3. 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos en el primer conjunto que dejamos pendiente. Inserta el gancho en la misma cadena. Ya completamos con tres puntos altos. 1, 2, 3 une en la tercera cadena con un punto alto esto es para que el gancho quede en posición correcta para la siguiente vuelta. En la cuarta vuelta vamos a formar los picos del copo de nieve iniciamos con un conjunto de tres puntos altos subo con tres cadenitas que representa mi primer punto alto a completo con otros dos, Ya tengo listo mi primer conjuntito de tres puntos altos. Ahora subo con 10 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inserto mi gancho en la primera cadenita y uno con una cadenita, un punto bajo. Ya tengo mi primer piquito. Para el segundo piquito subo nuevamente con 10 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inserto mi gancho en el primer punto: uno con una cadena y un punto bajo. Ya tenemos dos piquitos, vamos por el último. Repito nuevamente 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inserto nuevamente mi gancho en el primer punto. Unimos con una cadenita, un punto bajo y realizo el segundo conjunto de tres puntos altos. 1, 2 y 3. Así es como voy a estar trabajando en cada uno de los picos de mi copo de nieve. Ahora continuamos con 5 cadenitas: 1, 2, 3, 4 y 5. En la parte inferior unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita. 5 cadenitas más, 1 2 3 4 5 y volvemos a empezar nuestro conjunto de 3 puntos altos. 1 2 3 10 cadenitas, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 y 10. Inserta tu gancho en el primer punto. Unimos con una cadena y un punto bajo. Repetimos nuevamente 10 cadenitas. Unimos en el primer punto con una cadena un punto bajo nuevamente 10 cadenitas unimos en el primer punto con una cadena y un punto bajo a completamos con el segundo conjunto de tres puntos altos 1, 2 y 3. Continuamos con 5 cadenitas. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita de la parte inferior. 5 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5 continúa repitiendo en cada uno de los picos un conjunto de tres puntos altos 10 cadenitas une en el primer punto con una cadena y un punto bajo en uno de los picos centrales realiza Seis cadenitas. Vamos a realizar un pequeño ojal para que puedas colgar el copo. Después de estas seis cadenitas, cinco cadenitas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Inserta tu gancho en la sexta cadenita. Une con un punto deslizado. Cinco cadenitas más una dos tres cuatro cinco une en el primer punto que realizamos con una cadenita un punto bajo diez cadenitas más para el último pico une en el primer punto con una cadena y un punto bajo Completamos con el segundo conjunto de tres puntos altos, uno, dos y tres, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, une con un punto deslizado en la tercera cadenita, nuevamente cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En la tercera cadena del primer punto, une con un punto deslizado. Realiza un punto deslizado más, una cadenita. Jala tu hilo y corta. Esconde las cebras que nos han quedado con ayuda de una aguja B intercalando entre los puntos y finalmente da una puntadita de remate. Esto es para garantizar que nuestro trabajo quede bien seguro. Para endurecer nuestro copito es muy sencillo. Vas a mezclar una cucharada de pegamento por tres de agua con ayuda de un pincel hasta que esté completamente diluido. Después vas a ir tomando un poquito de esta mezcla y colocándola en el copito, dando pequeños golpecitos para que se vaya impregnando de esta solución. Poco a poco vas a ir mojando todo el copito hasta que esté completamente humedecido. Vas a ir colocando en el centro de cada uno de los picos un alfiler. Estiras un poquito y pinchas. Siguiente alfiler. Estiras un poquito y pinchas. Vas a realizar este mismo procedimiento en cada uno de los picos. Jalas un poquito y pinchas. Apóyate con tu dedo en la parte central para que no se deforme el copito. Nuevamente jalas y pinchas y así hasta que termines con todos los picos de nuestro copito. Una vez que lo tengas listo, con ayuda de un gancho vas a ir abriendo cada uno de los picos. Para el secado lo puedes realizar de dos maneras, puedes tomar una secadora y a nivel intermedio lo vas secando poco a poco o lo pones varias horas en el sol. Retírale con cuidado todos los alfileres, desprendemos de la bolsita sin plot Colocamos un hilito en el ojal que le hemos dejado y listo. Ya tenemos nuestro copito y está realmente hermoso. Suscríbete y activa la campanita y te veo en mi próximo tutorial.